Oye. No, ahora acá estoy. Yo me muteé. No, no, yo ¿Te estoy en el referías a stream. eso? No, yo, el stream y en caster. Ah. Sí. Y tú te escuchas a la concha de tu madre arriba. A ver cómo arreglamos esto. Ahí estoy, creo. Creo que ya está. Creo que ya está. Bueno, felicitaciones, señor Leche. Vaya, que le vaya bonito con su stream. Que le vaya bonito. Y ahí está. Ahora sí, estamos listos. Ready, Freddy, para los ladies. Ya, logueando de nuevo. Que los quiero mucho, weón. No te me vayas a poner huequereque. Ajá. Finalmente. Finalmente el lechereque. El lechereque. Ya, a ver. Lo que yo me voy a subir a Wanderito Junior. Y me voy a llevar al Ruso Blanco. Roncola, Chimbombo, al destornillador, al tequila sunrise. Ven pa' acá, mierda. ¿Y cuál más? Bloody Mary. Oye, pero. Ya, po. Y nos juguemos para arriba al aire. Cecilia Vázquez Barrera, le gustó tu stream. Cáchala, sé si le gusta el stream. Ya, ahora vamos a dejar todos estos pájaros culeados aterrizados. ¿Se podrá? Neil Morrison, le gusta tu Entrar recién. stream. No sé por qué no me pescó la clave. ¿What? ¿No te pescó la clave? No, pero Qué ahora sí. raro. Y tenemos una iguana intentando entrar al precinto. Ya. Greco Maravilloso. Reyes, le gustó tu stream. Buena, Greco, bienvenido al stream. ¿Pudiste entrar? El ratón de humo. ¿Se Yo supone qué o sé, no? si no soy. Si ahí te veo haciendo la parabólica. Tal levitando. La parabólica. Pero La parabólica. ni siquiera puedo abrir el. Pero hay ropa o no, ¿eh? No, ya no hay ropa.
No, no, sí, yo tengo mi ropa, pero tengo que repararla. Ah, ya. Chichi. Estábamos ready, Freddy. Y de hecho, con cosas que maté debería. O sea, Wanderito debería tener cuero. ¿Debería? Piel. Piel. Pues sí, tenemos un montón de Ah, materiales. yo igual. Igual tengo. Bueno, vamos a dejar a Wanderito con, a ver, Luca de vida. Vamos a subirle el peso para cargar más weá. Y estamos. El leche está streameando, ¿vale? Ahora es pirata. Gacha. No, la madera y la paja. Creo que estoy lleno de. A ver, porque yo dejé esta weá. Están Sí. Llenísimo. Acá en el. Acá hay piel, pues weón, está lleno. A la herrería. Igual como que podríamos irnos al canal de Very Important People para ver si es que este conche tu madre del negrito se digna entrar. Ya. Hola, te traje al canal de Very Important People. Gracias. De nada. Cuando te estaba diciendo, muéveme nomás y te fuiste. Ah, está bien. Maravilloso. Qué weá más maravillosa, pues weón. La parabólica. Ya, entonces. Puta, se está haciendo de noche, weón. ¿Por qué siempre que quiero grabar, weón, se hace de noche? Los caminos de la vida. ¿Te gusta mi? ¿Eh? Ah, ¿Murió mi ya o no? triceratops. Mi triceratops. Lindo su triceratops. Cacha. Murió la iguana culia que nos estaba atacando. Dame esas flechas. Dame ese veneno. Se puede castrar. ¿Todos los animales se pueden castrar? Todos. ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ah! Había entrado una especie de loop infinito de apertura de puertas. ¿Te gustan las flamas azules que tenemos? Sí, me encantan. ¿Cómo? ¿Por qué son azules? Magia del cine. Wow. Oh, wow. No, hay un bichito culiado que dropea un gel y ese gel lo vuelve azul, la llama. Ya veo. Espérate, necesito botar todo lo que... Dejar esto acá. Ya. Tenemos dos opciones. Cuéntame. Esperamos que pase la noche quietos, tranquilos, ¿Cuál es la otra? sin extasiarnos de nuestras vidas en esta isla. Y la otra opción es salir, no ver absolutamente nada de noche y elegir mientras no vemos nada dónde vivir. No, prefiero salir de día. De hecho, ya no veo. ¿Aló? Ya no ves. No, mentira, ahí te veo. Mira, Chata. estoy chiquita. ¿Cómo estás, chiquita? Estoy Espérate. chiquita, mira. Ahora sí estoy en un solo lado y convertido en mono. Oh, weón, qué horrible esta weá. Gamecaster culiao, me dejaste la zorra. ¿Por qué te di los brazos tan cortitos? Soy pariente de Viñera. Oh, no había visto tu bracito. Se llama randomizador de personaje. Te lo presento. No puedo con esto. ¿Por ¿Qué qué onda tu no? espalda? ¿Por qué no Tu puedes? espalda tiene una jorobita. ¿Qué te pasa, güey? ¿Por qué te burlas de mi randomizador? Pero mi randomizador, weón.
Tenemos de espalda, pero es que me quiero sentar ahí en esa joroba. No te puedes sentar ahí, pues, weón. Yo no la veo por la chucha. ¿Cómo era acá? Ahí está. No, no, cacho. Ahí está, con la K. Con la K. No, weón, soy horrible. Necesito lu una luz, a ver. Puta, con la K. Se me da la mierda la cámara también, pete. Ahí. Ya. Ahora sí, ya soy más visible para mí mismo. Sí. No solamente tengo una jorobita, pues, weón, tengo pancita. Tengo pancita y brazos cortos, weón, qué weón. Tiene frío, debes entrar en calor pronto. ¡A la casa! Llévame. Llévame, camina vos sola. Escucha. No te voy a pedir ni un favor, oh. ¿Cómo te voy a llevar? Negro culeo. Conéctate, Tengo mierda. hambre. Come, pues. Eres un humano dinosaurio. Soy un humano, qué weá. Era tu manito. No puedo con esto. ¿Pero cuál? ¿Pero por qué? Es tu manito, es muy chiquitito. No. Sí, ese soy yo. Soy como compacto de ría. ¿Qué onda tus piernas? Igual son como re gigantes, ¿no? ¿Qué? Son piernas poderosas para correr mejor. ¿Yo por qué me estoy desnudando para ti, weón? ¿Qué onda? Gracias. Muy amable. Te ganaste esto, toma. ¿Que me gané? No, no, no puedo ver en este instante porque estoy abriendo el Facebook. A poner a leche, pero a ver. ¿Lo veo o no lo veo? A ver. Diego Capella Novalle, le gustó tu stream. Buena, Diego, bienvenido al stream. El stream donde la noche es eterna, no pasa absolutamente nada. Nada, yo iba a salir a volar, weón. Pero es que tengo frío. Ponte ropa, po. Estoy con ropa. ¿Cómo estoy de...? ¿Cómo estoy de...? Tengo fortaleza Qué. 24, weón. Ah, Ah, pero eso explica todo, ¿no? tengo una fogata. Vamos. Ay, ¿yo cuánto tengo de fortaleza? 17. Vamos, mira, ven, sigue al tumulto, síguelo. Pero vístete, sí, porque te vaya a recagar de frío. ¿Ya qué me llevo? Para Lo que yo cualquiera, quiera. pues, tú Gracias. no habías dicho que Fancho era el tuyo. ¿Yo qué me traje? A piscola. La Cecilia. Argentavis tiene un manual disponible, weón. Si esta weá se sube como si no hubiera un mañana. Encontré. Mira, Sí. acá arriba hay ovejitas. Acá. Mira. No Mira. veo, Ah, no, no, pero no esto es veo, un no veo. carnero. No veo ni mierda, weón, porque los pteranodones culiados me... ¡No! Oh,
Bueno, ahí está la esa ovejita. Acá hay otra. Me la comeré, pero con mucha pena. Está bien. Oye, Para eso son. dan mucho pelaje, ¿qué onda? Bueno, si son lana. Ya, pero vamos. Pero en volar se pueden. Ven, pues para que Se te puede muestre a la cueva. afeitar. Afeitar, sí, pues tiene, con la tijera se pueden afeitar ya, vamos. Ya vamos, vamos. Porque se me cansa el pájaro. Ya, perdón. No tan rápido como el tuyo, pero se me cansa igual, pues. Puta. Tenemos que conseguirnos el cocodrilo, weón. El cocodrilo es el mejor medio de transporte y asesino de la guay que sea. O sea, ni siquiera el cocodrilo, weón, el cocodrilo saltarín. Ahora la pregunta es, ¿me acuerdo dónde era la cueva? No. No, y la antorcha mucho no me ayuda. Sí, ya me acordé dónde es la cueva. ¿Cómo está tu energía? Está full. Ah, ya. Ah, era por acá. Pues la verdad que no puedo acelerar porque los pteranodones son más rápidos que yo, weón. Y se vuelven locos. Weón, se me cruzan en toda la pantalla, weón, no veo ni mierda. Sí, es que cuando tú aceleras, se ponen a girar en círculo. Pueden ir más rápido. Ya voy a tener que. Pantalla aquí. No me gusta volar en primera persona, weón. Siento que no. Que no veo. Que hago puras weas. Ya, Yo pero. eso estaba probando, pero tampoco me atrevo. Estamos llegando, estamos llegando. Estamos llegando, chugay, chugay. ¿Y era acá o no? ¿O era abajo? Yo solo sé que allá. Conchetumare, no. A ver. ¿Paramos acá un ratito? Sí. ¿Qué es? ¿Un tiranosaurio? No. Es, ¿Qué eso, mi estimada Cecilia, te lo presento, es un giga. Tú no quieres pelear contra eso, yo tampoco. ¿Cómo que no? No. Va a tirar un flechazo. Ahí va a quedar así. El problema es que no puedo ver la cascada, weón. Ya, pero acá estamos al lado del agua, así que tiene que ser para la derecha. ¿Ya descansaste? Sí. Dame un segundo, deja darle un poco de carne a este mono. Que no sé por qué se separó la carne en uno, todos. Ajá. En el dinosaurio. Ajá. ¿Para dónde te fuiste? Para la derecha, de donde dije que iba a ir. Me va viendo el menú. Acá creo que era la wea. Lo que tenemos que encontrar es una cascada. Y la cascada, ¿en dónde está? En el río. Río arriba. Así que por defecto hay que buscar la cascada. Al ritmo del rap. Creo que esa es. Sí, esa es. Pero primero voy a pasar acá en la barra azul. Sí, ya estoy acá. Eso, una pistola y una montura maestra. Oye, qué linda la cascada. Vamos.
No, pero que me subí en esta weá, weón. Banderito. Ahí está. Vámonos. Mira, ¿ves esa zona roja fosforescente que tenemos a la derecha? Sí. Ya ni se te ocurra ir para allá. Ahí están los dragones. Y estoy seguro que a pesar de que tenemos el ejército, weón, del... de la barra, no... No. ¿Era esta? ¿O no, no? Oh, weón, es que de noche no se ve, realmente no se distingue ni pico. Pero es idea mía, ya está amaneciendo. Puede ser un poco pasado la medianoche. Bueno, solamente se puede salir de una sola manera. No, esta cascada no es. Tiene que ser más abajo entonces. ¿Río abajo? Sí. Río abajo. Pero voy a pasar a descansar un poco. ¡Hay caballos! Mira, allá al fondo tenemos un... como un... ¿cómo se llama esta weá? Un faro. Ya, pero entonces la cascada está entre esas piedras grandes abajo. Ya. Sí. Vamos a pasar al lado del Diego entonces. Lo más probable es que tengamos que hacernos los weones. Ya. Me cansé. Necesito desactivar el reflejo, weón. Es que se ve re feo ese reflejo, como falso. ¿Cuál? En general, los reflejos se ven feos. No me gusta. No lo sé. Hace que todo se vea plástico. Tal vez todo sea plástico, pues, weón. Y no son dinosaurios reales, por algo se llama el proyecto Arca. Turururu. Ah. Re que no. Y a ver, lo que yo sí necesito es matar algo porque tengo que alimentar a los pájaros. Yo tengo mucha carne en el pollo. Así que vamos a matar esta weá de cuello largo que está acá. O un triceratop. Depende del nivel que tenga esta weá. A ver. Hola, ¿cómo te va? No, pico, ya te ataco. El que muere, muere, y el que vive, vive. Y el que no, mala wea. Ganamos, somos los mejores. Somos los mejores. Hola. Hola. Está amaneciendo finalmente. Sí, la cascada tiene que estar acá, justo acá abajo. Tino, ni, no, ni. Son molestos estos pájaros, rechuches su madre. De hecho, el Giga está arriba de la wea. Ahí lo veo. El buen Giga, nada le gana. No, nada le gana a esa wea. Es malditamente enorme. Ahí está la cascada, pues, weón. Ah, ya la vi. Entonces ahí tiene que estar la entrada a la cueva. Vamos por arriba. Nos hacemos los weones. Aquí no pasa nada. ¡Corre! Ah,
Esta es la cueva que te digo, pues, weón. Lorea. Guau. Qué bonito. ¿Escucháis cómo camina el culo arriba nuestro? Un poco, es que tengo el arc súper bajo. Ah. Yo no, ¿oíste? Primero que nada, aterrícense todos ustedes. Ah, aterrícense ya. A piso. Vos también, a piso. Vamos a sacar carne y se la vamos a dar a los weones que no tengan. Ah, no, pero vos estás lleno. Cordero crudo, pues sí. Ah, sí, pues sí, matemos un cordero. Aguantan llenos de carne y cordero estas basuras. Y más encima se separan de a uno. Sí. Ya, pero no importa. Todos tienen comida. Eso solo quiere decir que nadie se va a morir de hambre, pues bueno. Bueno, dejemos los pájaros acá y salgamos por la pata. Ya. Por si nos mata el llega, dices tú. Sí. Me encanta. Ahora, ¿Y no podemos vivir en esta cueva? ¿para qué queréis vivir dentro de una cueva? No sé. Nomás yo decía. Queremos irnos de este lugar y nos estás transportando a 200 metros. Quiero ver más de cerca ese culeado. Yo también. Creo que ya nos vio. No. Descansado. Despacio, vamos por las piedras. Y yo así voy. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, te vio. No. Weón, es No, no me enorme, vio. es enorme. Weón, sí. Se movió, se movió, se movió. Weón, este culeado nos ve. Y nos mata. Bueno, de un solo huascazo nos mata. Yo creo que aunque estuviéramos mejor armados sería igual. Lo más probable es que sí. Aguanta ahí. Ay, no, ay, tengo miedo, weón. Tengo miedo. ¿Qué pasa si en vez de estar acostado me agacho? Weón, da paso, va, weón, da como tres pasos y el culiado, weón, avanza más que la mierda. Porque míralo dónde está ahora, pues, weón. Míralo. Oh, sí, weón. Weón, es gigante y majestuoso. Hermoso. ¿Y si le tiramos un flechazo? Alcanzamos a llegar a la cueva, ¿no? ¿En serio quieres correr a la cueva si le pegas un flechazo? No, Que vaya a matar a todos los... Prefiero... no creo que pueda entrar, weón. Está mirando fijamente para acá, cuidado. Mira, pon la cámara en tercera persona. Estoy saltando frente a él, qué weón. Tiene cara de felicidad. Igual como que sus ojos son chiquitos, no debería vernos bien. No debería. Ojos son... De hecho, son extremadamente chiquitos sus ojos. Sí, no te quería acercar más para ver qué tan chiquitos son. Sí quiero. Vamos.
Voy a meterme por debajo de esta cueva. De esta cueva. De esta roca. Hola. La ballenita le gustó tu stream. Buena. ¿La gallinita? ¿La ballenita? ¿No? ¿Cómo? ¿Qué? Ah, la vaginita. Bienvenido al stream. ¿Dónde está, weón? Ahí está. Ahí no. Me agaché. De weones con una ballesta y un arco. Y de verdad podemos, pensamos que le podríamos hacer algo a un giga. Yo solo quiero saber cuánto se demora en llegar de aquí, de allí hasta acá y pegarme un huascazo. A ver. No. ¿Por qué si tú le pegaste? ¡Corre! ¡Corre! No se demoró nada. ¡Corre! ¡Corre, Ceci! ¡Corre! ¡Ahí no viene por mí! No, no, te va a comer. ¿Qué pasó? ¿Te mató? No, no, No. lo tengo por el huevo, lo tengo por el huevo, lo tengo por el huevo. Por grande te pasa, culiao. Lo tengo por el huevo, lo tengo por el huevo, lo tengo por el huevo. No. Giganotosaurio. Ay, qué lata, a ver. Ven para acá, chuchito madre aquí. ¿Me salvé? ¡Estoy a salvo! ¡Estoy ¿Dónde, cómo, cuándo? a salvo! Abajo de él. Oye, apareció en otro lugar y está muy hermoso. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Me mató! ¡Concha tu madre, no! Bueno, de un solo mordisco me hizo pico. Aparece la zona que le sigue y llegáis acá al lado. Hola, Carlitos. A Highland Noreste. Sí, ¡Bienvenido, estoy ahí. Carlos! ¿Cómo le baila? Bienvenido a mi stream. Es mi stream, no le haga caso a esta dama. Bienvenido a mi stream, pero no le diga al Zoran. Conche tu madre, ¿qué mierda es esto? Ah, un tricerato. Y estoy. Carlos Barahona, le gustó tu ¿Estás en la stream? playita? Ya, te veo, te veo. Ahí estás corriendo, ¿vale? Hola. Ya, entonces. Creo que morimos acá arriba. No, Yo si no veo estábamos. ni... Solamente queríamos ver la velocidad de respuesta del bicho. No. No, no queríamos matarlo. Gracias por ese GURM, Conche tu Carlos madre, Barahona. a los sauros. No, no, no morimos acá arriba, vamos al río, mira, encima. Sigo. Ahí está el giga, ahí está el giga. Y hay tres alosaurus. No, mira, se están fileteando El a un giga saco. quedó pegado en la piedra. Se fue, se fue. No, está ahí, pues, weón. No, está acá, está abajo. Este no es el giga que estábamos viendo, pues, weón. ¿Este es otro? Parece. En este instante estamos jugando en Ragnarok. Ven, 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 para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Este mapa es Ragnarok. ¿Viste? Si ahí está el otro. Me está dando vuelta todavía junto a mi cuerpo moribundo. Ah, Hay dos, weón, hay dos. hay 2 gigas y ella quería vivir aquí. Y Mírala. ella quería estas weas como vecinos. Pues es que siempre hay vecinos problemáticos. Ah. Ya, pero yo voy a recuperar mi cuerpo en lo posible, en la medida de lo posible voy a recuperar mi cuerpo. Hola. ¿Cómo le va, Yo caballero? Mucho también. gusto. No, no, a mí no me mire. No me mire. Váyase, No, yo chuchu. no, yo me escondí, yo me escondí.
Sí. Ay no, ay no. Me escondí, pero viene para acá. Viene directo para acá, pero voy a dar la vuelta a la. Creo que él tuvo la misma idea. Sí, la verdad es que una casa se vería muy bien acá, pero los vecinos son medio problemáticos. Ya, pero el buen se alejó de la piedra donde me mató, así que voy para allá. Acerca de donde me mató a mí. Pero mira, yo te voy a llevar a un lugar ¿Me estáis mágico. hueando que me vio? ¿Me estáis hueando No, pues te vio. pero señor? Mi mochila quedó atrapada dentro medio de la piedra. No. Yo puedo. Yo sé que pues. Oh, me cagué. Que cualquiera tratando de arrancar de un gigabo. No, weón, se quedó bugueado ahí al medio. Por favor, Creo, creo. devuélvame. Creo que cagué con todas las cosas que tenía, pero meh. Igual yo no tenía tanto. Estamos recién partiendo el mapa, así que. Da igual. Luz, vecino. Solo un No. humano soy. No, paso cagando. No, sí, vamos a tener una casa cerca de una cascada, pero acá no. Igual estamos en la primera isla. ¿Podemos encontrar otra isla que en bola sea más ¿A pacífica? Ah. qué llamas tu isla? Porque yo veo un continente gigantesco. No sé, es que yo no conozco esta wea. Es lo mismo que Lo la que isla. Es lo mismo que en la isla, pues, una gran pedazo de tierra. me tiro al suelo me va a ver. No sé. Ya estás muerta, no tienes nada, no. Nada que perder. No, pero Puta, quiero yo llegar a mi. perdí las weas de maestro nomás que había encontrado recién, weón. Ya, pichule. Vámonos. Vamos para Me la dio, es que me casa. vio. Busquemos comida. Hermosa voz, ¿quién? ¿La Ceci? ¿O yo? Te juro que. ¡Ay, ay, ay! Me suicidé. Recuperé mis cosas. ¡Éjale! ¡Ja! ¡Imbécil! Ya, está bien, gracias. Voy a tratar de ayudar a sacar el tuyo con Si un. tienes una picota para romper la Sí, piedra. sí tengo. Pero no cacho en qué piedra. En la larga, donde estamos parados. Ahí. ¿Listo? No, aparecí en la cama. Weón, yo. No, pero. Las cagué, espérate. No, pero yo puedo correr. Tírate contra el cerco. Conche tu madre. Negro, culiao. Él asustó. Sí, está de A mí, sí, bueno, a mí siempre me pasa eso. Voy a llegar a piscola. Me llevo a piscola, voy. Ahí está total descubierto tu cajita. No sé si ¡Yay! quieres que la recupere o la vienes a buscar directamente No tú. sé si estoy yendo para allá. Ya. Me llevo a piscola. Aguante, piscola. Menos mal, dejamos uno allá. Sí. Por favor, devuélvame a don Sergio. Y al final, ¿quién era el de la bonita voz? ¿Tú o yo? No sé, no respondió. Se puso nervioso donde le preguntaste. Oh. No, se me cansó el pájaro. Oh, es que ¿Tomaste? suena tan feo eso, se me cansó el pájaro. El pajarito, vamos. Ahí hay una torre. Por la chica, ¿veis? Es el faro que te dije. Voy llegando, voy llegando. Pero esos faros culiados son tan como deshabitados. No sé, son raras las weas.
Igual prefiero vivir con un giga que en un faro desierto. Ah, mil veces el faro. ¿Y dónde dejas la emoción? La emoción de perder tu loot. ¿Lo encontraste? Sí. ¿Sí? Ya. Sí, está encontradísimo. A Ahora ver, a ver. me voy de cabeza, weón, pero mi cuerpo murió bugueado, weón. ¿Qué onda? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? ¿Qué pedo, wey? Hola, Odis. ¿Cómo estás? Benvenuti al stream. Weón, tú estás viendo esta misma mierda que yo, ¿no? Ayuda. A ver, voy al tiro. Es que estoy suicidándome despacito. Estoy Listo. suicidándome despacito. Mire, tú ves esta Para mini. no. Sí. Esta pasta. Ve esta weá, ¿no? Como que tuve problemas para morir, po, weón. Menos mal lo desarmaste, pobre. Qué bueno. Qué maravilloso que te encuentres excelente. Ya, vamos, adentro. Busquemos los pájaros y vámonos. Por favor, devuélvame El balón, señora. solo un niño soy. Y chipa móvil, este chipa móvil. Y el resto es basura. Claro, se agarró a la roca y se estiró demasiado. Fue mucho el esfuerzo. Fue demasiado esfuerzo. A ver. Eliminado, 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 eliminado. Tú no me sirves, tú no me sirves. Oh, me va a poner la cara fea. ¡Pup! Listo. Y voy a andar con la truza al aire. ¿Cómo? ¿Quién es mi compañera? La Ceci, reunión. Yo, la mismísima reunión. Ya, vamos a llamar a todos los pájaros de nuevo. Les voy a... Tengo mucho pájaro, weón. Necesito dejarlos en la casa y llevarme uno solo. Voy a poner, yo soy la compañera. ¿Por qué vas a poner yo soy la compañía si ya lo estás diciendo? Porque, hola. Porque puedo. ¡Ay! Porque puedo. Y ahí está, agarré todos los monos. ¿Están todos los pájaros agarrados? Sí. Nos vamos. La Rionia. Me Con gusta el salir corriendo. Tapejara pueden ir tres personas. Rionia, le gustó tu stream. Oh. Ah. Con el Tapejara pueden. Sí, pero anda a agarrar un Tapejara. ¡No! ¡El Giga! ¡Mira dónde está! Sí, se está acercando peligrosamente a nuestra base. Solo sé que si un Giga llega a esa base, Esa base caput. sí, mejor reaparecemos en un volcán. Tal. Ya voy a pensar. Un amigo, una trío. Se llama Aqua. Listo, Ceci, ahora eres Aqua. ¿Qué? Solamente como dato curioso, quiero que sepas que en el LOL su nick era Aqua Maraca. sí, era agua pero con Q, no con C. Y si tuviera el nombre agua en algún lado, que sé que lo tengo, es con Q. Pero sé que yo no jugaba Ark. Pero no, yo no juego Ark. Esta es mi primera vez. Vamos a llegar, voy a bajar a los pájaros y me voy a sellar solamente a Wanderito, weón. Y te voy a mostrar el lugar maravilloso que encontré. Y de ahí tú buscas un lugar. Y votamos. A mí me da miedo buscar un lugar. Tendría que ir con un pájaro desechable. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Vas a ir con un pájaro? Desechable.
Vas a ir con un pájaro si vamos a ir los dos. Ah, ya, listo. Pájaros desechables, son todos desechables estas weas. Ya, listo. Eso era lo que necesitaba saber. Porque. Puta, se muere. Se cansó, weón, justo aquí al frente. Weón, que no pudo esperar a. Para cansarse adentro. Este es de los que cuando van apurados para llegar al baño se mean en la puerta. Sí, bueno. Este va con el mojón, bueno, ahí asomándose en la raja. No, pero. Ya, espérate, todo. ¡Uop! A piso, vamos. ¡Ven acá, chimbombo, Julio! Oye, son weón estos pájaros, weón, si realmente son. Estás pegando contra el cerco, ¿por qué? No sé, pero. Ayúdame a salvarlos. Y ahí se queda uno. Estúpido. ¿Y eso por qué paró afuera? No sé, pero me da miedo. Ya la voy a buscar. Lo malo del Giga es que si un enemigo le pega mucho, el Dino se pone en tu contra y más, como que entra en modo Berserker, una wea así. Aunque. Okay. Oye, Tequila Sunrise, weón. ¡Baja! ¡Baja, mierda! Le falta más. Le falta revolverse más. Ahí está, pum. Estamos listos. Nadie más está siguiendo a Wanderito, yo me llevo a Wanderito Junior, pues weón. Y mira tú, la suerte de encontrarme justo, weón. Un guanderito, weón. Sí. ¿A qué me lleva Ron? No, me lleva Fanchop nomás. Que ya lo tengo. Ah, pero espérate. Voy a guardar el pelaje que sacaron de las ovejitas. Ya. Que creo que después nos puede servir para ir al invierno. Ir al invierno. Nos puede servir para el invierno, sí. Para el invierno. Eso, no para ir al invierno. No. Mira, te mentiría si te dijera que sé quién es la tribu de Bolovan. Porque no. No somos de jugar mucho Ark. Honestamente. No. Con la mano en el corazón. Ya. Puertas cerradas. Yo voy a dejar esta weá de pistola aquí. Carne podrida a la basura. Voy a dejar. Está buena, ¿eh? Y yo eso tengo que llevar más carne. Pero llévate carne cocida, po. Sí. Si hay 33 por carne cocida aquí. Y por cualquier wea, yo siempre ando con una. Ahora ando con una. ¿Cómo se llama esta basura? Una fogata. ¿Cómo está ahí de comida, ay, ratón de humo? Y Tristón, ¿por qué le pusiste Tristón? ¿Sabéis por qué? No. Porque teniendo todo este lugar para caer, se fue a caer al lado de los carnívoros. Ah, está bien. ¿Sabéis? Bueno, ese tipo solo quería morir. Pero. Corrió hasta allá, hasta llegar a las rocas. Bueno, y venía de allá, de donde estábamos recién. Ajá. Venía desde allá persiguiéndolo y corrió hasta allá, más allá de las rocas. Déjame chantarle un poco más de. Morí 3 o 4 veces. Para tamear a Tristón. Para poder. Sí. Porque nah. tuve que sacrificarme para que la weá no se lo coma mientras él estaba durmiendo. La siesta. Ya. Por eso se llama Tristón. Está bien. Buen nombre. Buen nombre. Espero que te haya gustado mi historia. Hermosa historia. Faltaron explosiones, pero muy buena historia. Sí, yo exploté. A ver. Mapa. Ya, mira, para donde yo te quiero llevar, yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, vamos, sígueme. Esta weá es para acá. Sí, bro, vamos despacito porque en ese. De partida, acá nos vamos a recontra recagar de calor. Ya.
Ah, entonces quizás necesito tomar agua antes de partir. Bueno, tomemos agua antes de partir. Aunque yo ya estoy recagado calor. Igual. El problema es, son las iguanas, pues, bueno, las iguanas malvadas que hay acá. ¡Baja Esta mierda! elección solo se gana si la ganan las iguanas. Sí. Listo. Estamos listos. Bien bañados, bien oloroseados, nos fuimos. Mapa de nuevo. Ya tenemos que ir. Vamos a buscar un lugar bonito donde vivir que no sea la playa. Yo sé que acá atrás, weón, es maravilloso, miren. Pero sígueme sin perderse. No me estoy perdiendo. Sin perderse. Porque si te pierdes tú, ya nada queda. Oh. Ya nada queda. Yo pensaba que esa weá era un edificio el primer día y después caché que en verdad es un río de lava solidificado. Ahora sí entiendo, filo de puta. Angora Queen. Ay, se me cansa demasiado rápido el pájaro, weón. ¿Qué es eso? ¿Son como serpientes? Son serpientes. Sí. No, esos son estas weas a mil pies. Quitina gratis. Casi gratis. Ahí dice gratis. Mira, yo sé que cruzando este lugar hay un lugar muy hermoso. Pero pasando el castillo destruido también. Y aquí Odis nos dice que por el obelisco al sur hay una pradera extensa, ¿eh? ¿Anduve por ahí o no? M. Creo que justo la parte del mapa que no exploré. Toño Méndez, le gusta tu Efectivamente, yo no he stream. visto el mapa. Buena, Toño, bienvenido al stream. ¿Cuánta gente nueva? ¿Cierto? Qué hermoso. Ya nada queda. Parece que el arc solo está tilteado porque quería salir más tarde. Parece. Se llaman Entrapeura y derriten el metal. ¿Listo? Ya no quiero hacer amigo de esos bichos. Mira las mantis, weón, las mantis religiosas. ¿Dónde? Abajo. Esas weas ¡Qué saltan. bonita! Y hacen. Y hasta ahí, no, ¡No! y hasta ahí nomás llega ahí. Lo sé porque el negro me llevó una para la base el otro día. Yo dije, ¿qué estás haciendo, tonto culiao? Qué buen dato, weón. Qué buen dato. Derriten Sí. el metal. Sí. La verdad es que nunca me habría imaginado que hicieran algo así. Habría pensado en armarme de metal para ir a matarla. Ahora sé que es inútil. Pa, derretía. Todavía yo te quiero. A las mantis les puedes poner pico, hacha, lanza y espadas. Ah, bueno. Ya. Oye. ¿Ah? Te perdí. Ahí arriba No, vas. no, estoy arriba, estoy arriba. ¿Ah? ¿Qué wey? Te perdí. No, ¿cómo me vas a perder? Ahí está, ahí está. Ya te vi. Yo estoy arriba del Carnotauro. Sí, ya te vi. Es que Hola. estoy buscando el. Yo estaba rodeando la montaña porque Pero me da miedo. salgamos de aquí rápido porque me salió un icono, weón, que no conozco y me estoy muriendo. ¡Oh! ¡Sí! No lo había visto. Estoy buscando el castillo roto, el castillo que estaba solo. Creo que es por acá. Oh, de hecho necesito salir pronto de aquí. Todos necesitamos salir pronto de aquí. Mira, ahí hay un esqueleto. ¿El Mira mejor cómo lugar baila el esqueleto. para Ah, hay irte un es? tiranosaurio tecnológico. Un carnotauro. Dos, tres. ¡Tírale agua! Muchos carnívoros. Pues ya yo voy a tener que bajar lentito porque si acelero
Se me va a parar el pollo. Ya yo llegué a la cabeza del dinosaurio muerto. A ver qué. Una opinión. Tengo un búho color como anaranjado. Anaranjadito. ¿Qué les parece el nombre de Twinkie? Como el pastelito. Para un búho naranjo. Twinkie. Me. Sí. Es un búhito. En chiquitito. Naranjito. Twinkie. ¿Qué otro? ¿Qué otro dulce naranjo conoces? Yo le pondría mandarino. Mandarino. Y Mandarín. con aceite italiano. Sí. Importante el aceite de mandarino, ma qué cosa cuesta siendo. Y que el búho se dé vuelta, te abra los ojos y diga, ¿qué cosa? Uy, qué estúpido, weón. Está bien, está bien. Aguante, mandarino. ¿Y qué tal si le pones jarabe tapatío? Vamos. Y el budito ahí bailando sin girar la cabeza. Oh, weón, el buito girando la cabeza. Mirándote fijamente mientras mueve las patitas. Rayita, ¿eh? Bueno, el Twinkie es como la rayita. Sí, pues Sí. el Twinkie es como la rayita. Porque hay. No, olvídalo. Hay muchos argentavis. Sí, está lleno. Tengo miedo que nos vayan a atacar. Mira una wea alfa. Ay, Dios. Ya, pero ven, peguémonos al cerro a la derecha. Vamos por el cerro a la derecha. Me siento como en casa con tanto cerro. Porque acá creo que es. Cruzando el cerro. Yo lo único que necesito es encontrar, bueno, el castillo. El castillo roto. Y por ahí es. Ya igual ese lugar con un puente culeado gigante escorme está hermoso. Mandarino. Mandarino. ¿Le gustó mandarino? No sé, ¿O no dijo nada? no. Ah. Está hablando del color del pastelito. Me gusta mandarino. Voy a descansar arriba de una de estas piedras. Ahí está el Yep, castillo, ahí está el muy. castillo, lo encontré. Yay. De hecho, desde acá se ve el lugar al cual te quiere llevar, pues. ¡Ah! Mi pollo no aterriza. De hecho, estoy pensando seriamente en que quiero un argentavis naranjo. ¿Qué? Que Aqua le encargó que cuide a Twinkie. Mira, ¿ves esa hermosa isla al centro rodeado de aguas? No. En este momento no estoy viendo nada. Ahora sí. Desde acá se ve más mejor. Mira, ¿viste? Ahí tenemos agua, tenemos un cerrito. Me gusta. Y atrás está el castillo. De hecho, ¿y no podemos reparar el castillo y quedarnos con él? Es que no es que se pueda reparar o no, es como. Es un castillo que está hecho mierda. Y que spawnean, por lo que tengo entendido, spawnean weas adentro. Yo el otro día pasé, maté mucha mierda. Pasé a saludar. Pasé a celular, dije, ¡hola! Maté muchos de estos murciélagos. No sé si habrán spawneado de nuevo. Me imagino Murciélago. que es como las cuevas. Y tiene una puerta. Ah. Tiene una puerta grande, pero que no está rota. Habría que ponerle una puerta de estas gigantes. Pero esa weá de al medio, esa weá, ahí me tinca construir una casita. En el cerrito al medio. A ver, vamos. A mí me está gustando la cueva de abajo. O sea, no la cueva, el valle que hay,
Que se forma justo abajo en el agua. Que vaya. Oh, ya. Yeah. ¿Ahí mismo o para el otro lado? A ver. ¿Hacia el derecho o hacia dónde voy yo? Ah, bien. Bien. En esta agua. 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 Este es un lugar Pero no sé bonito. si se va a poder. ¿Viste? Spawnean los murciélagos dentro del castillo. Oh, no. Sí, yo podría transformar esto en un lugar del cual vivir. Bueno, tenemos esta represa de castores. Eso estaba viendo. Aunque ten cuidado porque los castores muerden. Bueno, A mí me muerden. si yo llegara a tu casa y le hiciera mierda con un hacha, también te morderías. Y yo te muerdo. No, voy a llegar a mi casa y te muerdo. Te Ya, muerdo. Te... ¿viste? Ya, pues. Si yo llegara a tu casa con un hacha y le hago pico, tú me muerdes. Tipo. Por lógica. Sí, yo puedo hacer que estas piedras desaparezcan y transformarlo en un buen lugar para vivir. Y tengo esta vista del valle. Loco, loco, la media vista. ¿Cierto? Con unas ventanas acá, una terracita. Ah, Para tomar el pa café, para tomar el café en la tomar, mañana. pa tomar tecito. Para jugar a la pelota. Yo joda la verdad. Ahora sí, A no, ver. no sé qué hay más abajo de esa cascada, weón, para allá no he ido. O si Vamos. pasé, no, no lo miré. Pa, 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 pa. Chica de Ipanema. Todavía yo te quiero. No, ya ahí me cagaste esa guano chica de Ipanema. Pero sé que... que ya tú no me quieres. Ya. Y me voy. Ando a poto pelado. Ando a poto pelado. Ah, no, eso es lo de menos, lo de los cimientos. Yo pongo pilares por todos lados y empiezo a construir para arriba. Pedazo cascada. Igual, a ver, ¿qué hay acá? Nada, una cascada. Igual preferiría tener vista hacia la cascada que vivir arriba de Odis, Odis, una le gustó cascada. tu No sé stream. si se entiende. Sí, te entiendo, pero entonces tú querrías la casa acá. Gracias por ese like. Y por cada like les cantaba tú. Tú. Porque ya lo otro. Oh, ¿qué es eso? ¿Una cueva? Uy, ahí hay como una planicie. No, ¿cómo se llaman estas cosas? A No, ver. no sé para dónde te fuiste, pero sí. Acá. A esta cosa plana. ¿Qué es esto? ¡Pum! No, acá no, no es entrada de cueva. Mira. Weón, ¿La este ves? lugar es como el mundo perdido. Tú eres demasiado joven para haber visto esa película de verdad, pero. Ah. ¿Me Ah. ves ahora? ¿No? Hacia la montaña. Mira, acá. Ahí te vi, hola. Mira, ven y estaciónate acá y mira. Me estaciono acá y ¡sal de No. ahí! ¡Tigre diente, sale! Cada día yo te quiero más. No. Na, 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 na. Y te está pegando con la garrita, weón. No. Coche. ¡Bombazo! Oh, sobrevivió. Sí. Y se fue a pegarle a una argentina. Oh, terrible detonado. Es difícil, la verdad, que alguien muera por daño caído en este juego, weón. Es súper difícil. Mira, mira cómo los tiene, Val. Yo solo sé que me acabo de quedar pegado, pues, weón. No. Mírame. Ahí quedé. Hola. ¿Sí? Es que estoy sin ¿Y por energía. qué? Estoy sin. El argentario está sin energía. Ahí quedo. ¡Oh! ¡Qué lata! Si yo me tiro acá, muero. Sí. A ver cómo lo...
No lo puedo llamar. No, porque estoy montado yo en él. No. Pero lo que sí puedo hacer. A ver. No, si me tiro acá me mato. No, no eso tiene. Es lo que me pasó. No tiene un Argentavis, anda con un Pteranodon. De hecho, este es el único Argentavis que tenemos. A ver. Mira, lo que podemos hacer. Ojo, ojo, escucha bien y después me dices si es una locura. A ver, yo también tengo un plan. Cuéntame el tuyo. Traes a tu Pteranodon. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Abajo mío. Sí. Yo salto en el aire. Me subo a tu Pteranodon. Hago un flip flap. Me pongo de pie. Saludo en al el público. Aire. En el aire. En el aire, exactamente. En el aire. ¡No, me caí! No, sí, me tiró solo. Me tiró solo. Ahora sí puedes silbarle al pájaro. Oh, es que el plan era muy bueno. Yo quería haberlo hecho en realidad. Reaparecer en cabana y por ahorita tengo un pájaro rápido. Puedo llegar para allá, tranquila. Oye, oye, pero, espérate, espérate, espérate. Me dicen por interno que me voy a caer con mi idea. ¿Sabes qué? Quiero intentarlo ahora, de puro picado, weón. Espera, déjame responder aquí. Me voy a llegar al ruso blanco, espérate. Ahí está. Tiene agarre, pero la. Aparte de agarre, aguanta el peso. Porque me lleva a mí y a ella, po. Y no son muy conocidos por tener mucho peso estas basuras. Ya, pero voy. Raudo y veloz. Ya, segunda vez que muero. ¡Ah, aunque se puede! ¿Ya aquí? A ver, he vuelto. ¿Has volvido? Sí, déjame ir a buscar a tu Argentavis que quedó en el suelito. Vamos para arriba. Colocas todo el inventario en el Argentavis y saltas. Y después de poner todo el inventario en mi Argentavis, yo lo que hago es que salto al Pteranodon que está abajo mío, hago un flip-flap, me subo al pájaro que está abajo. Odioso el weón con su plan. No, es que yo tenía el mismo plan. Sin el flip-flap. Ah, está bien, ya, está bien. Pero con más fe. Con más fe. Y tienes que decir, tuve fe. Tuve no, fe. Yo no sabía que lo iba a lograr. Tuve fe. Ya voy para allá, voy para allá. No, no, puta, viene otro de estos. Ya, pero bueno, ándate para el lado de la cascada bonita, po. Sí. Se hizo pero de noche, tener... se hizo de noche. No se ve ni una, wea. No, vamos. Vamos, por favor, vámonos. No, el Argentavis me siguió. Sí, sí, me siguió. Rayos, y se hizo de noche. Ya, pero acá está el tiranosaurio. ¿Qué es eso, weón? Si fallas por tantito, es que mueres. Me voy a ir a refugiar con los castores. Ya, está bien. Lo justo y lo necesario. Creo que son los mejores vecinos que podemos tener en este momento. Pero te gasta la cabeza. Ya, voy por buen camino, voy por buen camino. No, esto le da aventura, el sentido de la aventura al no ver ni un carajo. O cuando uno sale de noche y no ve ni mierda, le sube la gama a la vida. No, po. Le sube la gama a la vida. No, que si le subes la gama pasa alguien y te pregunta la hora. Disculpe, tío, ¿tenía hora? Ya, sé que toma mi billetera. No, mala idea. César Bernard Nahuelkir, le gustó tu stream. Buena, César, bienvenido al stream. Conche, tu Maiden. Tú. Ah, no, pues no fue like, o si sí fue like. Sí, fue like. Ah, ya,
Ya, yo veo dónde morí, weón, yo lo veo. Ah, ya, estoy al lado entonces. Ya me voy a quedar estacionada en esta roca en Ahora, medio de la cascada. la pregunta es, ¿estoy ahí? Sí, ahí estoy, hermano. A ver, ¿con qué me puedo encontrar que me haga daño? En este momento nada, creo. Ah, sí, mentira. Cayeron. No pasa nada, yo soy extremo. Me levanto temprano en la mañana. ¡Ay, ay, ay! Escuché algo y ¡ay! ¡Corre, corre, corre, corre! Estamos listos, ahora tengo antorcha para iluminar el pollo. Te Por ilumino el favor. pollo. Te ilumino el pollo. Luces altas, luces bajas. Luces altas, luces. ¡Weón! Un. ¿Cómo se llama este pájaro culiao gigante? Un quetzal, un quetzal, weón, un quetzal. Oh. Limpio parabrisas, parabrisas, limpio parabrisas. Ya, llegué, estoy llegando al cerrito que dije que es muy buen lugar para vivir. Yo voy a aprender un. Estoy en la cascada, arriba de la cascada. No, yo ya me fui de la cascada, pues, weón. Yo ya llegué al cerro donde Ah, dije que es un muy buen lugar para vivir. ya te vi. Ya. Vámonos. Luces altas, luces bajas. Luces altas, luces bajas. Limpia Bajas. parabrisas. Al Luces bajas. algo te persigue. Ah, soy yo. Ah, mi pájaro. Sí, un argentavis. Un argentavo enojado. Un argentavis frustrado porque alguien lo dejó flotando en el aire. Bueno, pero viste, yo sabía que algún día iba a necesitar andar con un pájaro a la rastra, pues, weón. Oh, qué pesado. Ya. ¡Oye! ¡Oye! ¿Quién diría que sería tan difícil? ¿Quién pensaría esto? Ya, y el ruso blanco va a hacer que me siga. Listo. Luces altas. Luces bajas. ¡Ah, oh, Dios, son mierda! Tengo hambre. No, no, no tengo nada de hambre. Pero sí hace frío. Espérate, guanderito, ¿por qué? ¡Ah! ¡No, guanderito! ¡Ven! Vivir en las alturas no es fácil. No, ser así de genial es difícil. Ya, entonces tengo los pájaros, estamos todos listos. Ponemos. Listo. Acceder al inventario, tenéis maderita, ¿no? Tengo 16 de madera, weón. Maravilloso. ¡Pum! Se hizo la luz y el fuego. Antes todo esto era campo. Estoy despejando. Para cuando empecemos el éxodo. Podemos dejar unas bases para que ya no se llene más de piedra. Pero Ya por tenemos supuesto. metal. Madre que no es madera. En este instante me estoy recongelando las patas. Ah, se me rompió. El demonio que vive en mi casa, weón. Che, podemos prender la estufa un rato que hace re frío. Hace un re frío. No, no, no. ¿Qué, weá? Rómpete, carajo. Luces altas. Luces bajas. Oye, no se quiere romper esta piedra, weón. Estoy en las mismas acá. Ahí se rompió. No, esta no quiere. Ahí está. Ya has cansado, ok. Me cansé. Yo vuelvo al fuego. Es mejor pájaro en mano que ciento volando. Es mejor paja en mano que guagua llorando también. Sabiduría popular con Soren. Dios mío. ¿Qué? No, me llené de peso. Tengo que dejar algo. Me No. llené de peso. ¿Qué estás Me diciendo? llené de peso.
picando piedra. No, es que como te escuché silbando. Así es que lo rompo con el silbido. No me equivoqué. Buena aclaración, ¿eh? Ya. Vamos a dejar toda esta basura en el Argentavis. Y de hecho, ¿por qué tengo tanta mierda? Ah, porque morí. Ya, espérate. Vamos a ponernos la ropita. Luces altas. Luces bajas. Limpia la baliza. Tengo paja. ¿Qué? ¿Tienes paja? Tal vez. Puede que haya metido recién en el. En la Argentavis. Necesito para una cajita nomás. Una caja, pero mete weas en el Argentavis, pues sí. Para eso está el peso del weón. Ah, está, ya. Carne podrida. Metal. Esto sirve, esto sirve. Maderita. Madera, que no es madera. El chip a Mowgli. Estamos listos. Yo me alimento de carnitas. Carnitas asadas. Sí, yo puedo transformar esto en un lugar donde vivir. Yo puedo. Sí, fácilmente. Listo, y se me rompieron todas las weas. No puedo hacer nada. Ayuda. Acceder al inventario. Necesito. Paja, tengo paja, tengo paja. Está, espera. No, me sacaron la paja, me sacaron la paja. Ayuda. Ahí te la dejo de vuelta, ya. Yeah. Maravilloso. Voy a salir a buscar paja mejor. Uno y dos. Si con que tragáis un poquito estamos. Sí, ¿queda cinco? Sí, quedan no. diez. Quedan diez. ¿Qué me pegó? Puede ser que haya sido yo. Ah, ya. Fue como una nalgada, así que yo creo que... No, pero... ¿Eso sí? Basta. Fui yo. Sí. Ya basta. Solamente ya basta, la isla y este. No, ninguno más. Estamos chiquitos. Sí, somos bebés del arca. No. Oye, el negro, güey, yo me cambié canal para que nos vea. No, no nos quiere. Nunca nos ha querido. Está bien, se sabe. Luces altas. ¿Cómo es él? ¿Qué pasará cuando te absorba a ti? Ah, no, es otra canción. Ya, voy a buscar abajo. Un poco de baja. Bueno, yo más que sílex creo que debería estar sacando piedra. No sílex, estúpido. Estamos listos. Yo todavía no entiendo la lógica, weón, de que el hacha saque más piedra que la picota. No. Esa weá me... No me deja dormir, weón. No me deja dormir, weón. PC. PC, PC. ¿Te has cansado? ¿Hola? Listo. Ha llegado paja. Ha llegado paja, jejeje. ¡Hueón! Tengo un nombre para un búho. Jutsi. No. Uy. Me pegaste. Oye, me pegaste. ¿Vos me pegaste? Ay, te pegué. Es negro, ¿verdad? El Juaco. ¿Qué pasa, Joaquín? ¿Cómo les va? Acá, pues, bien, en el stream de Ark Nocturno. Eso quiso decir. Caché, me sorprendí. Es que, weón, fue un weón. Se actualizó el Gamecaster, dejó la cagada. Después el Ark, weón, cuando le di a iniciar, se crasheaba, tuve que verificar los archivos. Y me llené. No me abola. Y estuve 2 horas, weón, verificando archivos, pues, weón, 2 horas. No sé si tú sabías que puedes verle el inventario al pájaro desde abajo, ¿no?
Sí, pero siempre me equivoco y me paso a subir. No es necesario estar arriba. ¿Y por qué le pegáis? ¿A quién? Yo no he hecho nada, weón. Estoy pegándole a la piedra, qué weón. Ah. Ahora me subo yo. ¿Viste? Si no es a propósito. Ya, yo necesito paja. Ahí la dejé. Puta y madera. Para reparar mi hacha primitiva. Baja puta y madera. Ya, voy. Voy a buscar más. Ya, y acá está madera y paja, pum, y piedra. Y pasa la puta. Sí, poner ¿Y tú una en qué base. andáis? ¿Ah? No. ¿No Ven qué? aquí. Ya estoy tomando Ven once aquí, Fanchop. antes de irme a dormir. Voy. Mató un microraptor. Ah, eso fue lo que pasó. Hola, chao. Mi Fanchop. No sé. Ahí está. ¿Y cómo es él? ¿Qué pasará cuando te absorba a ti? Es un Joaquito amarillo. Oh. Debajo de un hongo vivía. Y ahí, en medio de la callampa, enrolaba su... Tu tabaquito, su rana, tu rana. Su rana, sí, enrolaba ranas. Porque no hay nada más normal que enrolar, weón, chupar sapos así. Comprarte un No. sapo narcótico. Cuídate, Diz. Buenas noches. Un sapo Buenas narcótico, noches. weón, y pasarle la lengua por toda la espalda al sapo así. Y estar, weón, alucinando durante 4 días. Esa weá te deja más duro que bola de peyote. Pero con la weá que tenemos probablemente nos consigamos una de estas weas de rana dardo venenosa, weón, y moramos. Paja, madera. Repara. Me subo, me bajo. Ajá, cacha. Un maestro los controles. ¿Por qué los controles, weón? Porque me subo y me bajo el pájaro tranquilamente. Dividir pila. Dividir pila. Está ¿Qué? ¿Cuál es su problema, dama? Cuénteme. No, ninguno. ¿Cómo se te ocurre que iba a tener un problema? No lo sé. Vamos, falta una piedra gigante escorme y eso es lo único que nos queda por romper. Oh, Joaquín, te escucho entero. Sí, bueno, yo puedo hacer que esta wea sea un lugar para vivir. Yo sé que sí. A sacar las Re vallas. falta Silex. Un mapa nuevo. Sí. ¿Qué mapa es? ¿No es Ragnarok? Ragnarok. Pero si Joaquín, tú descargaste esta weá, pues weón. Joaquín. No te me pongáis weón, Joaquín, hasta ahora. Porque a weón, weón y medio, weón. Señor presidente, que ha seguido temprano. Ya, a ver, vamos a hacer unas basecitas de piedra. A ver, ¿qué necesitamos? Necesitamos escribir claramente Piedra. piedra. Ya. Cimiento de piedra. Madera 40, paja 30, piedra 80. Estamos al otro lado. Falta madera, falta paja y tengo piedra. Esta parte de acá. Y listo, cagué porque no hay más madera. Ya voy por ¿Esa madera. ya? Esa parte de arriba quiero que sea mi pieza. Esa parte de arriba. ¿Ahora manda por interno la contraseña? Esta. No, ya estoy acá. Ya me salí. Pero en general te la dejo, pues, weón. Mira, ni siquiera por interno, en general, así toque, pa.
Donde sea, weón, pero déme la contraseña. En general, pues, weón. ¿Cuál es la contraseña? Me hubiera dicho la de siempre, pues, weón. Pues si es la de siempre, pues, weón, y eliminar Por eso, mensaje. pero no sabía, weón. Pa. ¿Y cómo es él? ¿Y se hizo de día, pues, weón? Sí es. Y yo ya empecé a Así es. deforestar la parte de abajo. Espérate, entonces esta weá, yo aquí. ¿Cuál es la parte más alta que tengo de esta mierda? Aquí. Esta. Vamos a ver si mi pollito me puede. No, ¿así? No. Piensa que si es mucho está ahí hasta el mango, hasta el mingo. Hasta el mingo. Hasta el manguaco. Nota. Ya. Y acá está. Bueno, y tiene una rampita para subir y todo, bueno, es maravilloso. Sí. Mira, No. Soren. ¿Qué Estoy miro? desafiando los límites ¿Qué veo? ¿A dónde? ¿Dónde veo? del Pteranodón. ¿A dónde? No veo. Voy subiendo en cámara lenta. Ubicación recomendada. Estamos en Highland Noreste, no, en Highland Norte. Ahí tenemos la base principal, en la playa. Hay una playa, el único Ah. lugar con playa que hay ahí. Podemos hacer una cama y que se te pegue directo por la. No, hay que mandar siendo weás que disfrute la aventura. Bueno, saca un pollo y te vienes para acá. No, pues si tenemos que devolvernos a buscar weás allá, pues weón. Ah, está listo. Ya está, ya está. Si tenemos un montón de pollo, weón, para venir. Para traer materiales. ¿Por qué no me deja ponerle más madera? No sé. ¿A quién? Ya. Al perrito este. Al perrito argentavi. ¿Y por qué me caí? Así te quería tener. Bow wow, chica, bow wow, chica, bow wow. ¿Por qué me caí esta quitar la bola ahora? Mantén presionado para quitar la voladora. ¡Pup! Listo. Te quité la voladora. Parece que esta guay hizo lo que quiso. ¿Ah, sí? ¿Por ¿Por qué? qué? Porque a pesar de que le puse la ubicación, me tiró para otro lado, parece. ¿A dónde está ahí? Te digo al toque. No, sí. La aparición es aleatoria en la zona de Highland Norte. No es que vaya directamente a aparecer en la Estoy playa. en latitud 20 o Uf. longitud 20. Oh, no, apareciste en el otro lado, en el otro extremo. Nosotros estamos en la mitad. De ahí ¿Dónde está la estamos base? en. No, en la longitud 80. Fabricar. Más o menos. Entre 70 y Longitud 80. 80, wow. Y latitud 20. Bueno, vamos a probar Piedra todo 2. lo que se llama correr derecho. Tun, 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 tun. Y cuando mueras, pones ahí, pues bueno, spawnear Highland Norte. Exacto. Igual está explorando una parte del mapa que yo ni conozco. Puedes llegar a contarme tus aventuras Es que si un día. apareció ahí en la bahía del vikingo, está acá al frente, pues bueno. No, aparecí en Jungla Norte, una wea así. Ah, no, Y Highland Norte. cualquiera se equivoca. ¿Cierto? Está Oye, bueno. Ah. vamos a tener escaleras como las que teníamos en el Aquí va a tener The Forest. una escalera grande, una escalera grande que sube toda esta wea así. ¿Por qué este dedo Ah. tiene un gorro cumpleaños, weón? Porque hay dos de fiesta, pues weón, que. ¿Qué es eso verde? No lo sé, weón. Fosforescente. No lo sé, weón, pero lo quiero. Es un ciervo, weón, es un ciervo. Ciervo fluorescente, Es un ¿no? ciervo fluorescente, weón. No dice que sea pasivo el adorno. Puta Ay, pero Cecilia. Por la puta. vos sois pasiva. Sí. Por eso no entiendo por qué me tiraron boleadora. Porque te cruzaste. ¡No! ¡Corre! ¡Corre, Ceci, corre! ¡A los pájaros! Ah. Longitud 80, latitud cuánto la base, 20 más o menos.
Ahora estamos en la mitad, como en... es que no veo el número. Estamos arrancando de no sé qué. Estas weas son como tejones, weón. Aguante los tejones, weón. Ya. El animal más Paco, noble del te dejo marsupial del la. costado. ¿Te dejo la foto mejor? Ya. Qué wea más maravillosa, weón. Voy a poder construir en esta zona completa. En serio, de verdad. Oh, weón, que esta casa va a ser hermosa. Mira, en la foto que se ve, la base original está en la parte verde de ese mapa y nosotros estamos donde está la flecha, claramente. No hay más que explicar. Es más fácil llegar a ustedes que llegar a la base. Sí, estamos en la mitad, por eso. Pero estamos en la misma Esa latitud. weá, todavía no sé qué mierda era, weón. Falta madera. ¿Cachai? Weón, Déjame. esta sería como la altura del piso principal. Lo cual lo vuelve ¿Dónde? maravilloso. Oh, soy maravilloso. Sí. Lo soy. Oh. Hay como un velociraptor metálico con una cubierta verde, weón. Sí. Ya. Che, Pero tu madre. vamos a dejar el stream hasta acá. Muchas gracias No, por me ver. conviene comer, Ruiz. Se les quiere mucho. Y ¡chávela! Chao, chao.